para mí en este negocio, en esta profesión, no es tanto la moto, sino que el cliente confíe en uno. Para mí es eso. Y hay que ser sinceros. Gracias a la mala fama que muchos mecánicos a veces lo hacen, la gente tiende a desconfiar en uno. Entonces, lo más chicharronudo para mí es tomar esa confianza de verdad del cliente y demostrar de que sí, uno es capaz y de que la moto le va a quedar bien. Eso para mí sería lo más chicharronudo. De referencia a las motos, con el tiempo, la experiencia le va mostrando a uno cuáles son los problemas de todas las máquinas. Porque no todas las motos tienen los mismos problemas. No todas las motos tienen la misma falla. Inclusive hasta motos nuevas vienen con muchas fallas y uno trata pues al máximo de día a día, uno ya irse las descubriendo y irlas corrigiendo. La habilidad que uno tiene que aprender en esto es también escuchar al cliente, porque muchas veces cuando vienen de fallas de otros talleres, de otros lados, de otras cosas, hay que poner mucha atención. El mismo cliente le va diciendo a uno dónde posiblemente está la falla. Hay que escucharlo. Después ya de escuchar al cliente, ahí sí se va uno, doctor paciente, vamos a escuchar ahora la moto. Entonces se prende, se mira, se ensaya. No, listo. Perfecto, esto es, arreglémoslo. Por aquí oye motivo, de pronto en otras partes, en otro taller o algo, no son capaces. O de pronto no le ponen ese amor al que uno le pone a arreglar las motos, pero para uno es bueno, la daña del otro lado, nosotros la arreglamos.